después de haberme dado todo tu amor, después de haberme enseñado a vivir a los demás. Ahora te vas, dejándome en la más triste soledad. Me dejas con un gran vacío, por dentro estoy sintiendo frío el corazón. El corazón y un temor de volverme a enamorar. Siempre está Batman. Donde hay terremotos anda Superman. Pero donde hay jolgorio, bailongo y alegría, se encuentra nuestro personaje, que se cree pícaro, se llama Jesús y no le gusta que le digan Chucho. ¡Qué chulada de vato! ¿Qué te falta, loco? Tienes presencia, eres simpático. Pues nomás dinero. Prepárate, Bertita. ¡Ahí te voy! Oye, Rubén. ¿Qué pasó, Jesús? Oye, alquílame el caballo Percherón para ir a ver a mi novia. No, no puedo porque ya me debes dos. Por eso, pues echamos un volado, o te pago triple, o quedamos empatados. Juega. ¿Qué le va a decir? ¿Águila o sol? Águila. Digo, para saber con qué moneda jalamos. Sol, cuñado. ¿Perdiste? No te puedo ganar una, Jesús. ¿Estás al lado? Pásale, pero me lo traes pronto. No te preocupes, ¡cuacu! ¡Achú! Soy el pícaro norteño conocido de a montón. Nací en el mero norte, Cadereyta, Nuevo León. Soy sonso. No soy feo, no soy guapo, no soy flaco ni panzón. Me gusta la vacilada y si hay bronca, soy entrón. Me gusta cantar canciones al compás del acordeón. Me gusta bailar la polca, orgullo de mi región. Soy el pícaro norteño conocido de a montón. Nacido en el mero norte, Cadereyta, Nuevo León. ¡Oh! Se va de brazo a María Antonia, se van en busca de los caballos. Buenas, mi amor. ¡Qué bárbaro, Jesús! ¿De dónde sacaste ese caballo? Lo renté para pantallarte. Pero mira nomás qué galanura, qué estampa. ¡Ay! Hasta me siento Pedro Infante. Amorcito corazón. ¡Ay! Estás como para foto. No, hombre, no es para tanto.
Oye, ¿dónde está tu papá? Está cantando. No, hombre, está en el baño. No, está ensayando con mi tío Luis. Ah, qué buena onda. Oye, pues, vamos a saludar al viejón, a ver qué dice, ¿eh? Vamos. Buenas, don Julián, ¿cómo está? Pues yo bien, ¿y tú? ¿Ya conseguiste trabajo? Siéntate, mija, estás en tu casa. Pues no tiene caso, porque ya decidí ser empresario. ¿Y cómo le vas a hacer? Un hombre de empresa necesita invertir tiempo y dinero. ¿Y a ti no te veo nada de eso? Bueno, pero soy emprendedor. Mire, mañana voy al banco. Saco una lana, la invierto a dólares, me voy para el otro lado, junto más dólares y luego me vengo para acá, pues, para iniciar un nuevo negocio. Está usted hablando frente a un nuevo industrial. Oye, Jesús, no me había dicho nada que te ibas a los Estados Unidos. Es una determinación que tomé hoy en la mañana espontánea. Pero no vas a sufrir mucho, mija, no te preocupes, no me voy a tardar. Oiga, como que hace hambre, ¿eh? ¿No tiene algo ahí para remoler? ¿Qué? Digo, ¿para comer? Cállate. Si te quedas a tragar, es capaz que no te vas nunca. Ah, que sea menos, ¿verdad? Está bien bueno este guisado. Oye, mija, a ver si te quedó tantito por ahí. Y ponle frijolitos, ¿eh? Oye, mi amor, de paso tráete la tele para ver la novela. Se quedó bien interesante. Oye, ¿y no quieres que te calienten tantita agua para que te rasures? Mejor para café. Sirve que usted me acompaña. Oye, mi vida, te traes unas galletas, aunque sea de animalitos, para el postre. Esto es el colmo. Qué bueno que ya te vas mañana. Ojalá ya medio río se te olvide nadar para que te ahogues. ¡Qué buen sentido del humor! ¡Qué buen puntacho se aventó, mi suegro! Bueno, mija, pues ahora sí, me voy y me despido, ¿eh? Bueno, mi amor, no dejes de pasar a despedirte antes de irte, ¿eh? Bueno, si puedo, vengo, ¿eh? Porque ando muy ocupado. Tengo que hacer muchos trámites. Camínale, sonsa. No, a ti no, mija, ¿eh? ¿Sabes qué? Voy a entregar la yegua porque me va a salir muy cara. Quiero hablar con el licenciado Sánchez. ¿Cómo que quién habla? ¿Doña Eulalia? La líder de los vendedores ambulantes. ¿Está su jefe? ¿Cómo que no está? Pues ahorita mismo me lo busca y me lo encuentra. Porque necesito que me llame para arreglar un asunto que tenemos pendiente. Y si no es así, mañana mismo le pongo una manifestación frente a su oficina en el ayuntamiento. No se le olvide decirle, grandísimo arrastrado. ¡Mamá! ¡Ya llegó Jesús! Está bueno. Sí, está bueno. Y no se le olvide avisarle, ¿eh? Porque si no, se atiene a las consecuencias. Ven. Mira, mamá, ¿quién está aquí? Buenas. La traigo chueca. Nomás me faltabas tú para completarme el día. ¿Qué pasó, suegrita? Si yo nomás le vengo a alegrar sus horas de tristeza. Oiga, ¿no me invita una cervecita? No, de ninguna manera. Si yo no las compro para que se la vengan a tomar los vagos.
No ve que si me da, Diosito le da más. Hija, tráele una cerveza a este gorrón. Oiga, doña Eulalia, ¿qué le parece si nos jugamos una manita de póker o unos albures? Ah, no. Yo tengo mucho que hacer. Para que se empareje, pues no todo el día le van a salir malas cosas. A lo mejor me gana. Mire. No me tientes. No me tientes. Ándele, hombre. Bueno, pero no más una, ¿eh? No más una, con esa ahí. Bueno. Suba las manos a la mesa y apuéstele. Ahí está. ¡Ay! Callito, suegra. Ahí va. Pagándole, pagándole. Ahí está. Bueno, Jesús, yo creo que ya es hora de que te pongas a trabajar y te ganes tus centavos con el sudor de tu frente. Como nosotras, que a diario tenemos que cargar y jalar todo en esa carcacha que a veces hay que empujar para que arranque. Ay, suegrita, pues usted batalla porque quiere. Usted tiene suficiente lana para comprarse una buena camioneta. No, pues sí, lana sí tengo, pero no es para gastarla a lo sonso. Ahora, que si me sale una buena oportunidad y me gusta, pues la compro. Bueno, yo lo que les vengo a avisar es que ya me voy a Estados Unidos. Pues para juntar unos dólares, para poner aquí un negocio que ya le eché el ojo. Eso sí que me parece bien para que veas. A lo mejor se amarra con una güera y se anda olvidando de mi hija. Óigame, suegrita, pues que le caigo muy mal. Como patada de mula. Ay, mamá, ¿cómo eres? Bueno, ya, a seguir desplumando a tu abuela porque nosotras sí tenemos que trabajar mañana. Ay, mamá. Tú cállate, ¿que no ves que ya me bajó todas las ganancias del día? ¿Qué se me hace que me estás haciendo trampa? Óigame, suegra, la duda ofende, ¿eh? No haga corajes, hombre. Se le va a derramar la bilis. Tome las cosas con filosofía. Bueno. Sí, mamá, no te enojes. Bueno, yo me voy a descansar, ¿eh? Ya despídete de este zángano y te me vas a dormir. ¿Ya oíste lo que dijo tu mamá? Que nos fuéramos a acostar. ¿Qué? Digo, de que se va a descansar y tú también te vas a acostar y entonces yo me tengo que despedir de ti, mija. Ojalá que cuando crezcas no agarres las mismas ondas de la vieja esta. Ay, perdón, de tu mamá. Julián, ¿cómo me amaneció qué? Pues el día, pues qué otra cosa. Mira, no me quites el tiempo y ponte a jalar. Recuerda que no hay huevón que tenga rancho. Pero yo estoy jalando, don Julián. Mire, ayer que lo dejé en la casa, me fui a echar una chambita. Mire, aquí traigo las utilidades. Mire, pues si no es cuento, ahí está. Pues no sé de dónde. Tú siempre has sido un vago sin oficio ni beneficio. Eso cree usted, ¿eh? Yo no me puedo apartar del negocio para buscarle cliente a la troca. Pues, ¿cuánto quiere por ella o qué? $8,000. Pero tú no sabes ni cómo se escribe esa cantidad, hombre. ¡Quítate! Por eso, pero no es para mí. Yo soy intermediario. Yo le tengo una cliente, una ruga con mucha lana. Es más, ya está vendida. Usted hágame confianza, hombre. Entrégueme las llaves y la factura y al rato le traigo la lana. ¿Así de fácil? ¿Así de fácil? Mira, por esta ocasión me veo en la necesidad de hacerte confianza. Pero si me haces una tranza, no vas a hallar piedra donde esconderte que yo no te encuentre. Te lo advierto. Este negocito ya cuajó. No la regaría yo con este vato.
Doña Eulalia, qué bueno que la encuentro. La fui a buscar al puesto de frutas y verduras y no la hallé. Pues aquí estoy. Bueno, le traigo una buena noticia. La única buena noticia que me puedes dar es que me vas a dar la revancha. Ay, para reponerme de lo que me ganaste anoche. Pues es que usted es medio sonsa para jugar. Dale, bájale, bájale. No. La noticia que le traigo es que tengo una camioneta americana nueva a muy buen precio. Oye, yonta. Ahí está. Véngase para que la vea. ¡Vamos! Mire, échele un ojo al mueble, doña Eulalia. Oye, está bien bonita la camioneta. Oye, no me vayas a decir que es tuya. No, es de don Julián, el de la ferretería de la Coyotera. Ah, yo conozco muy bien a don Julián. Ahí está. Oye, ¿y cuánto quiere por la camioneta? Barata, $9,000. Mira, te voy a dar $8,500 y me das la factura. Ahí están los papeles, mire. Esto es. Mira, vente, para hacerte el cheque a nombre de don Julián. Ya rugió. Muy bien. Llévaselo a don Julián. Pues ahora sí, suegrita, entrego el cheque y deme su bendición porque me brinco el charco para el otro lado. Mira, lo que te voy a dar es una patada en el trasero. Ándale, vámonos, vámonos. Ay, sígale ensayando para ver si la contrata el Real Madrid. Vale 150. No me alcanza. Don Julián, ya está listo el negocito y cerrada la operación. ¿Onta la lana y quién la compró? Doña Eulalia, la que vende frutas y verduras y legumbres. Bueno, pues chorreale. Me dio un cheque a su nombre, mire. Ahí está. Pues sí, no más falta que tenga fondos. ¿Cómo no va a tener fondos si es la líder de las mitoteras del mercado? Pero eso no quiere decir que tenga fondos. Álgame, yo respondo por ella. ¿Y por ti quién responde? Pues ella. Álgame Dios. ¿Ya vio la cantidad del cheque? ¿Sí? Es mayor que la que usted me dijo. Es que ahí está incluida mi comisión. Pues, para que se moche. ¿Tú no la brincas sin alpargata? Oh. Déjame darte tu comisión de cada caja. Está bueno. Pero recuerda que si el cheque es de hule, te vas a ver en problemas. ¿Cómo crees, don Julián? Doña Eulalia es bien derecha. Es líder. Bueno, esto es lo tuyo. Gracias. Ahorita me voy al banco. Lo cambio a dólares y me voy para el otro lado. Oye, pues ya que vas para el banco, deposita el cheque en mi cuenta. Deja firmártelo. ¿Cuál es su número de cuenta, don Julián? 24600. Bueno, pues entonces nos vemos hasta las otras piscas. Ándale. Ahora sí es en serio. Diosito santo, no me desampares. Voy al extranjero en pos de aventura y de dinero. Y más dinero que aventura, ¿eh?
Voy para el norte, cuñado. ¿Para el sur qué? No, pero yo nomás llego hasta acá derecha. Está bueno. Suerte bien. Gracias, cuñado. Aquí me bajo. Aquí está la fábrica de mi tío. ¿Qué se le ofrece? Oiga, está mi tío. ¿Quién es su tío? Pues don Ramón, el dueño de la fábrica. Sí, sí está. Bueno, voy a pasar, ¿eh? Al cabo yo soy de la familia. ¿Qué hubo, familia? Buenas tardes. ¡Jesús! Mira, Nacho, es tu primo Jesús. Salúdalo. ¿Qué hubo, primo? Dispénsalo, Jesús. Es medio menso para saludar. Pues qué bueno que es medio menso, porque si fuera completo me mata. ¿Cómo han estado, tío? Bueno, de salud bien, pero económicamente muy mal. La fábrica está decayendo por falta de ventas. Y eso que yo he invertido mucho en máquinas nuevas. Se produce mucho, pero no se vende nada. Pero pásale, pásale para que conozcas la fábrica. Vente. Oye, primo, pues con razón te andas trompezando. Pues trae las botas al revés. Y así te lastiman, pues cámbialas. No las cambio, porque cuando me las quito es cuando de veras gozo. Mira, vámonos, vámonos mejor. Caray, Jesús, qué alegría. Hacía tiempo que no venías por aquí. ¿A qué se debe tu visita ahora? O sea, ¿qué, tío? Que pues iba para McAllen. Pues más bien voy a Estados Unidos a jalar, ¿no? Y pedí un ride. Me dejaron aquí en Caereita y estando aquí, pues dígeme, voy a saludar a mi tío y a mi primo, ya ve que los quiero mucho. ¿Seguro? Ya sabes que a ti también se te aprecia, se te quiere. Ah, pero no me pidas prestado dinero, porque la fábrica está pasando por momentos muy difíciles. Con estas escobas tan hermosas que producí. No, hombre, si yo vine a verlo desinteresadamente. Hijos de Caereita, hijos de esta hermosa patria. ¡Hijos de esta fábrica de escobas! ¡Hijo de su pelona que peste a sorgo! Yo, Melitón García Hinojosa Kennedy, guía espiritual de esta fábrica de ustedes, queridos obreros, los encomo a seguir trabajando duro, arduo. Estoy consciente que la fábrica está fregada. Fregada, por no decir jodida. Sabemos que no se vende la escoba, por eso hay mucha mugre. Pero esa mugre hay que barrerla con la escoba que se produce aquí. Queridos hermanos, queridos trabajadores, ayúdenos. La fábrica produce poco, pero lo poco que produce, pues es para el patrón, hay que barbear al güey este. No se hagan. Aplaudan, no sean gachos de vez en cuando, hombre. Ya valió gorro, ya llevan dos. Muchachos, por favor, déjense de mitotes y pónganse a trabajar. Es lo que más conviene. Por favor, muchachos, a trabajar. A trabajar. ¡Melitón! ¡Primo! Mira, pa. Melitón es primo de Jesús. Oye, qué gusto verte, primo. ¡Primo Chucho! No me digas Chucho, hombre. Ah, pues sí, ¿verdad? Oye, esto hay que festejarlo en grande, primo. ¿Ya vas? Te invito a la cantina. ¿A qué hora sales de aquí? A las 6. Bueno, te voy a invitar a la cantina para echarnos unos chupes y pasarla bien, ¿eh? ¿Cómo la ves? Sí, vamos. Nomás que no traigo lana. Ah, no te preocupes, el primo Nacho anda cargado. Invítalo para bajarlo el macho.
Qué buena onda. Oye, tío, le da permiso a mi primo Nacho que nos acompaña, a mi primo Melitón y a un servidor a la cantina. Digo, pues, para que se vaya haciendo hombre. ¿Eh? Ah, cómo no. Vaya, hijo, vaya. Ya es tiempo de que vaya conociendo el mundo. Gracias, papá. Vente, ya es tiempo. Fíjese, primo. Ya la hizo. ¿Se acuerdan de Canuto? Ah, el orejón. Sí. ¿Qué pasó? Se fue para el otro cachete. ¿Así? Y arregló con la ley Sansón Rodeno. Y casó con una gabardina gabacha americana, American Citizen. Podonga, 700 libras. Ándale. Cargada la vieja. ¿De dólares? No, de huercos. Pero buena suerte el ruco. A los 3 meses se le murió. Vaya. Ay, tuvo que hacer cuadro el vato para quedar bien. Comenzó a llorar, chachiatza, para quedar bien delante de la familia. Y llegaron los de la funeraria y le trajeron una cajita de este tamaño. Y la quemaron a la vieja. No, la incineraron. De esa cosa. Y el vato pues comenzó a llorar. Ay, mamacita, mi vida. Miren dónde quedó mi viejita del alma. Y le dijo el de la funeraria, no, cuñado, ahí te traemos 11 latas de manteca. Ándale, para que te emparejes. Oye, ¿qué razón me das de Leticia? La que era tu novia, primo. ¿Eh? Ah, primo, qué bueno que no te casaste con ella. ¿Por qué? Salió gorda 7 veces. ¿Comía mucho? No, le daba mucho por andar detrás de los chiqueros. Liviana, liviana de casco, la vieja. ¡Qué duro! Oye, ¿y don Ligardio? ¿Don Ligardio? Sí, Ligardo. ¿Ya murió? No, está tan ancho y gordo el viejo. Sí, ya. Señor. 106 años, lleno de vida. Ah, que sea menos, achícale, va todo. Bueno, me voy a ir a 93, pero no le bajo ni un mes. Tienes que ver. Oye, ¿te acuerdas de Juan el panzón? Ah, el que se fue contigo para el otro lado. Ándale, pues murió azucarado. No. Diabético. No, se le cayó un costal de azúcar en la cabeza y papas. Se descuespesó. ¿Sopas? Sí. Oye, Quique. Trae nosotros cervezas heladas porque están calientes. Ya, la estamos engüerando mucho. Quique. Coman del agua. Aquí está su cuerpo. Páguele, primo, para que no se hable mal de Cadereyta. No. Sí, sí, Monterrey está muy desprestigiado, ¿eh? Hay que cuidar la imagen. No, tantito, despacito. Ándale, hombre, pero es muy lento. No, primo. Es mi dinero, primo. Me va a desgraciar. Shh. Oye, yo te voy a administrar tu dinero, hombre. Claro, ve. Está borracho. No. Se viven fregando y él es muy buen administrador. Ven, Quique, para que te vayas a pasear a Houston. Órale, ándale. No, primo. Ahí dice, primo, le voy a manejar el dinero para que no abusen de usted, hombre. Mire. Hay que cuidarte, hay que protegerte. Acuérdate que me recomendó mucho eso mi tío. Claro. Si mira. No te cuidamos nosotros, ¿por qué? Bueno, pues. Oye, ordena la música, dale. Sí, cierto, se me está yendo la onda, espérate. Oye, que no le caiga el ambiente. Raza, échense una polca, cuña, por favor. Aquí mi primo paga todo. No, 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 párate. Espérate, polca talguateada. Te apoye el ambiente, primo. No seas onzo. Espérese, yo le digo. Salute. Ese uno. Caminando en mi pueblito, una tarde me encontré a una niña de 15 años que de ella me enamoré. Perequillo fue testigo de este amor que siempre llevaré aquí en mi corazón. Y hablé con gran amor, ella me contestó, lo mismo siento yo. Épale, ¿qué traes? Estas morras aquí no bailan con nadie. Ah, sí, es muy delicado, sácalas de aquí, vato. Primo, arréglame este sonso. ¿Qué traes cachetes de gato bodeguero? ¡Ay!
¿Estos güeyes por qué los trajeron? Por peleoneros. Nosotros no hicimos nada, señor. Mi querido teniente coronel. Yo soy coronel, señor. Ah, pero mi primo lo hace, tiene influencias, es el mero mero de los escoberos. Señor, ¿cómo es posible que una persona honorable, distinguida y honesta como yo, presidente de la Liga de la Decencia de la colonia Juan Polainas de mi pueblo, lo traigan a entabicar, señor? ¿No habrá manera de una feria? La feria es hasta agosto, señorita, ya falta mucho. Ah, pues sí, ¿verdad? Lo que pasa, jefe, es que sentimos injusto que nos quiten la libertad a tres ciudadanos que somos buenas personas. Esto es una humillación para mis primos y para mí. No hicimos nada, señor, nada. ¿Qué irá a decir mi tía Chata? En paz descanse. Ah, pues sí, ¿verdad? Pues no va a decir nada. Por lo pronto, enciérrelos. Mire, mi cabo. Oiga, permítame. Oiga, es que espérese, hombre. Espérate, hombre. Oiga, jefe, ¿cómo cuánto tiempo vamos a estar aquí? Oiga, yo tengo que ir a pagar un cheque rebotado, hombre. Háblenle a mi papá para que venga a sacarnos. A mi tío. ¿Estás segura que no hubo ningún depósito en mi cuenta? Gracias, señorita. No, si yo ya sabía que ese desgraciado de Jesús no se podía confiar en él. Me tomó el pelo. ¿Qué pasa, Julián? Ese sinvergüenza de Jesús que no hizo ningún depósito en el banco. Pero donde lo agarre le va a ir como en feria. Por lo pronto, vete con doña Eulalia y dile que necesito verla. ¡Que venga! Ok. Doña Eulalia. Doña Eulalia. Acá estoy, idiota. Ah, oiga, me manda Julián. Quiere hablar con usted. ¿Para qué tú? Pues creo el Chuy lo transó con la camioneta. Pues él le va a explicar. Ay, ya decía yo que hacer un rufián. Ándale, vamos a ver qué quiere. Vamos. Vente, hija. Vamos donde Julián. Ándale. ¡Lidia! ¡Ahí te encargo el changarro! ¿Para qué me mandó llamar don Julián? Oiga, doña Eulalia, ¿usted no sabe dónde puedo encontrar a Jesús? El que le vendió mi camioneta. Pues desgraciadamente, con eso no le puedo ayudar, don Julián. Y lo que es peor, ese día andaba diciendo que se iba para los Estados Unidos. ¡Ay! La gozadota que ha de estar dando con su dinero. Tiene razón. A mí también me dijo que se iba. Debí sospecharlo. ¿Lo ves, Patricia? ¿Lo ves, Patricia? Ese tipo es un vividor. Y lo que es peor, resultó ratero. ¡Ay! Y esta niña loca perdida por él. Era su novio y siempre lo estaba defendiendo. ¿Cómo que su novio? Es mi novio. No, si también en eso nos vio la cara. Pero ahora que lo encuentre, le voy a arrancar las quijadas a puros zurdazos. Usted rómpale el hocico. Yo lo apoyo. Buenos días. Buenos días, señor. Vengo a pagar la multa de mis muchachitos. Son 200 mil pesos, señor, sin IVA. Señores, eche para afuera esos peleoneros. Muchachos, por favor, ya pórtense bien. No anden de peleoneros, hombre. Es muy penoso caer a la cárcel. No, ya es muy triste, ¿eh? No, déjalo triste, lo caro que me costó pagar la multa. Ahora que me aliviane yo le pago la multa, ¿eh? Ah, no tengas cuidado, no faltaba más. Oiga, tío, pues yo ya me voy a conquistar Estados Unidos. Regáleme un palito para amarrar el itacate, ¿sí? ¿Un palito? Pues, por favor. No, no tengo, pero si te sirve una escoba, llévatela. ¿Eh, primo? No, pues sí me sirve.
Aparte que Marolita Cate, pues me puede funcionar para barrer. No, pues muy buena onda. Ajá. Tío, muchas gracias, ¿eh? Perdone tantas molestias. Suerte. Gracias. Hasta luego, primo. ¿Qué? Póngase abusado, no ande agarrando parejo. Seleccionele, ¿eh? Bueno, se quedan con Dios, ¿eh? Que te vaya bien, primo. Yo me voy a la conquista de los United States of America. Papá, el primo es buena bestia. Lo malo que le falta es cuido. Ah, sí, sí. ¿Qué te pasa, cuñado? ¿Por qué estás tan triste? Es que se me perdió la chiva Pinta Orejona. ¡Ay! Espérate, 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 no llores. Digo, ya te vi llorando con mucho sentimiento. Ahorita te busco la chiva, espérame. Oye, cuñado, ¿no has visto una chiva Pinta Prieta Orejona por ahí por la carretera? ¡Choferes brutos! ¿No sirve ni para una razón? Oye, cuñado, si es fiel, vuelve, ¿eh? Yo ya no me puedo esperar porque me voy para McAllen. Mi destino ya está escrito. Suerte, cuñado. Si Tarzán me vino guango. Después de esta onda, me voy a las Olimpiadas. Thank you, sir. Gracias, cuñado. Oye, Soquete, ¿no te fijas que traigo el mandado? Ay, mija, pues si no me fijé ni en ti, menos en el mandado. Lo que pasa es que vienes distraído y no te fijas. Lo que pasa es que ando buscando la casa de mi tío don Julián García Villarreal Cantú Leal. ¿No lo conoces? No. Qué raro, porque en el pueblo todo el mundo lo conoce. En el pueblo. Oye, mija, ¿y de dónde eres tú? De Torreón. Mira, hombre, yo soy de Cadereyta, cerquita de Monterrey. Oye, pues sí, somos vecinos. ¿Y cómo te llamas? Isabel González, pero me dicen Chabelita.
te dicen Isabelita, te dicen Chabelita. Chabelita. Oye, Isabel González. Uh-huh. Yo soy Jesús González. Pues si somos primos, Chabelita. ¿Primos? Somos primos. Ah, qué prima, cuánto tiempo sin verte, hombre, prima. Oye, qué guapa estás. Nunca te había yo visto tan bonita como ahora. Gracias. Hombre, prima, hombre, de veras. Oye, prima, ¿y dónde jalas o qué? Trabajo aquí con Mr. Smith, soy cocinera. ¿De cocinera? ¿Por qué? Ay, pues ya le hicimos. Porque primero hay que amasizar la papa. Pues precisamente ando buscando a mi tío porque quiero trabajar. ¿Trabajar? Sí, 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 pero a la voz de ya, ¿me recomiendas, mija? Claro que sí, hablaré con Mr. Smith y después te digo. ¡Eso! Oye, qué suerte encontrarse una prima tan guapa como tú. Sobre Gracias. Todo tan hospitalaria, tan bonita, tan raza. Raza como tú es la que necesitamos aquí en todos lados para que nos apoyemos a los mexicanos. Tú dile a Mr. Smith que tiene la garantía de que yo soy mexicano. Ok, yo hablaré con él. ¿Eh? Uh-huh. ¿Con eso hay? ¿Es una garantía? Espérame aquí, voy a hablar con él. Está bueno. La mugre escoba, que no sirve. Ahí va. ¿Sí? Pues sí. Pues claro, pues esa escoba no sirve, primo. Pues no ves que es de plástico. ¿Y por qué dices que no sirve? Pues no estás viendo que se te zafa. Y si no se te zafa, se te pandea. Escobas buenas estas, mira, las de Cadereyta. ¿Qué pasó, Florencio? Este vato, ¿qué es el que trae con las escobas? Lo que traigo es una buena escoba, mister. No como el mugrero ese que trae Florencio. Mire, esta es escoba. Nomás véala. Oh, ¿qué clase de escoba será esta? Pues es de fibra natural. Es de espiga escobera. Mire, bien hecha, a conciencia, dura. Esta no se pandea. Oh, ¿tú venderla o fabricarla o qué hacer tú? Bueno, pues el que la fabrica es un tío mío, ¿me entiendes? Ahí en Cadereyta. Pero la fabrica muy bien. ¿Tú crees poder surtir un pedido grande para mi compañía? Ah, sí, no, las que usted quiera. Por docenas, por cientos, por millares. Le podemos mandar carretas, camiones y furgones. Nomás usted pida. Después resuelvo. ¿Sabe qué? Pues me están gruñendo las tripas. Digo, ¿no habrá algo ahí de cascarear en la cocina? Oh, yes, yes. Ir Chabelita a cocina. ¿Y tú qué haces aquí? Me dijo Mr. Smith que viniera para que me dieras un taquito, Chabelita. No tengo tiempo. Ay, ¿qué te haces tú tan bonita, hombre? Pues, ¿qué te cuesta darme un taquito, mija? ¿Eh? Pues no, que somos primos. Por eso, pero pues a la prima se le arrima. Ah, sí, pues toma tu harina. ¿Qué pasó? ¿El patrón? Nada, Mr. Smith. Es que estaba yo enseñándole a Chabelita cómo se hacen las gorditas de harina. Y en la batida, pues, me salpiqué. Estoy sonso. Ok. Tú lavarte cara, telefonear a tu tío y decirle mi querer pedido grande para mis tiendas. ¿Ok? ¿Y ahora? ¡Qué maleducadas son aquí, hombre! Bueno, señorita, habla Jesús González de larga distancia, desde acá, desde McAllen. Me comunica, por favor, con mi tío, don Ramón. Bueno.
Tío, aquí sonseando, agárrese. Ya conseguí un contrato bruto con una cadena de tiendas de acá de Estados Unidos. Pues hay que surtirles varios cientos, ¿qué digo cientos? ¡Miles! No, hombre, ¿qué digo miles? ¡Millones de docenas de escobas! Con esto la fábrica sale del bache. Hay que poner a la raza a jalar, pero en serio. No se le olvide mi moche, ¿eh? Pues mi comisión. Oh, pues ¿quién jala dioquis? Bueno, tío. Ahora sí hay que poner a la fábrica a jalar en su máxima capacidad. ¡Ay! Compañeros trabajadores, amigos y familiares, estamos en una gran fiesta. Yo estoy muy contento. Como ustedes saben, la situación de la fábrica ha cambiado totalmente. Su economía es boyante. Gracias a un contrato que hizo mi sobrino Jesús con una empresa de los Estados Unidos. De tal manera que tenemos asegurada la producción por muchos años. Claro, les voy a conceder con mucho gusto por el sacrificio que ustedes han hecho, les voy a conceder todas las prestaciones que me han solicitado. Ah, y aprovecho la ocasión para decirles que he decidido nombrar director de ventas y de promociones especiales a mi sobrino Jesús González Leal. ¡Muchas felicidades, primo Chucho! No me digas Chucho. Ah, pues sí, ¿verdad? Hasta que te hizo justicia la revolución. Bueno, fue chiripa, pero te hizo justicia. Gracias a Dios. Algún día tenía que ser. Y además te quiero invitar en el barco de la prosperidad. Quiero que por favor colabores conmigo en el departamento porque me gustaría que nos fuéramos a la Vía Guadalupe, a la exposición, y ahí pusiéramos un stand de escobas, cuñado.
sirve que la cotorreamos. ¿Cómo la ves? Ya vas, Barrabás. ¿Sí? ¡Pancho! ¡Raza! ¡Ya llegué! ¡Ay! Oye, mira tú, ¿quién llegó? ¿Llegó el huracán? Oye, ¿de dónde habrá agarrado esas morras? Están buenos los pellejos. Están buenos las mazorcas palmarrano. Oye, ¿se las bajamos o qué? Pues tú dirás. Vamos a encampanarlo para que cante el vato. ¿Cómo ves? Y agarramos una para cada uno. Oye, preséntalas, primo. ¿Seguro? Jaqueca y migraña. Tiene nombre de dolor de cabeza. Ay, pues no es para menos, ¿verdad? Oye, si estaban enfermas, ¿para qué las traías? No, pues a la fiesta. No, no más falta que traigan chorro también. Oye, cuñado, la raza te está esperando para que cantes, para que levantes el ambiente. Oye, cántate y nosotros te cuidamos a las monas. ¿Seguro? Sí. ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Hasta que agarraste algo, Melitón! ¿Algo es algo? Chacho, la papa. Con mucho gusto para ustedes, la papa. ¡Vámonos! Andaba sacando papa, en eso me le acerqué a esa muchacha guapa. Y me dijo la muchacha, ¿me quieres mirar la papa? Después me enseñó su papa, esa muchachita guapa. Su papa no me dejaba que yo le viera la papa. Aquí tengo ya la papa, su papa no quiso ver la papa que yo tenía, pero la muchacha guapa, mi papa sí la quería. Ah, qué muchacha tan guapa, tenía muy buena papa, su papa se descuidó y así juntamos la papa. Tengo ya la papa, su papa no quiso ver la papa que yo tenía, pero la muchacha guapa, mi papa sí la quería. Ah, qué muchacha tan guapa, tenía muy buena papa, su papa se descuidó y así juntamos la papa. Su papa se descuidó y así juntamos la papa. Su papa se descuidó y así juntamos la papa. ¡No, que no! Yo, primo, ¿cómo te fue? No, pues mal. ¿Por qué? Creí que era cotorre y me salió perico. ¿Y a ti? Yo creí que era riñonada y me salió machito.
Entonces empatamos los dos. No, el que nos empató fue el primo, cuñado. Salud. Ah. Oiga, Segre, ya me tienen contratado los artistas que le pedí para la feria. Sí, señor. El grupo Pegaso, Liberación, el Beto Luis y Julián. Ya están, señor. Óigame, ¿y las instalaciones de la feria ya me las checó? También, señor. ¿Todito bien? Todo. ¿Los estás con su material de exhibición completo? Todito, señor. Ah, una cosa muy importante, el concurso de belleza y simpatía que se origina cada año aquí. Ya se le mandó invitación a las señoritas triunfadoras de la periferia y colonias de Monterrey. A todo mundo, señor. Recuerde que ahí juega mi hija, ¿eh? ¿Eh? Tiene que ganar, no porque yo la imponga, sino porque lo merece. ¿Los jueces? Todo listo, menos uno, el principal. Ah, caramba, de veras, que tiene que ser fuereño. No voy a pensar la raza que estamos haciendo chanchullo. Oiga, allá afuera hay dos pelados que son fuereños, quieren hablar con usted. ¿Fuereños? Sí, señor. ¿Qué pase? Sí, señor. Señor presidente municipal. Buenos días. Tome el asiento, por favor. Buenos días. Descúbranse. A mí me da mucha vergüenza, señor presidente. ¿Y a usted? A mí más, señor. Ando de raíz. Que se quiten los sombreros. El motivo es que mi primo Melitón y yo somos representantes de una fábrica de escobas de Cadereyta y queremos ver si nos da permiso ahí en la feria, en unos espacios, de poner un stand, pues para exhibir las escobas. Pues para participar en la alegría de la fiesta. Ya ve cómo es argüendera la raza por acá. ¿Cómo no? Ahí tengo dos o tres stands que sé que les van a gustar. Eran para mí, pero yo se los doy. Hay que impulsar la industria del estado, ¿eh? Oye, qué buena gente es el señor presidente, ¿verdad? Le vi la cara desde que entré. Han de saber que tenemos un concurso de belleza y simpatía que se va a realizar, donde va a participar mi hija, que es casi seguro que va a ganar. Pero me falta el juez principal, que tiene que ser fuereño. Y me gustaría que alguno de ustedes dos ocupara ese cargo. Órale, primo, ahí está tu oportunidad. No, señor, yo es otra onda la mía. El marranito, la vaquita, el becerrito, el guajolotito, es otra cosa. Usted, primo, si puede. Bueno, yo, modestia aparte, pues ya he participado en varios certámenes de belleza internacional. ¿Haya sido juez? No, los he visto por televisión. Se aprende algo. Se agarra experiencia. ¿Y entonces, aceptan? Sí, mire, que cuente conmigo. ¿Su nombre? Jesús González Leal. Y cuente con mi apoyo incondicional para su hija. Usted sí tiene futuro político. Tenemos que hablar usted y yo. ¿Me dijo? Jesús. ¡Jesús! Damas y caballeros, bienvenidos a este certamen de belleza y simpatía. Vamos a presentar a todos ustedes a las dos finalistas del concurso de colonias, que posteriormente participarán en la gran final, que se llevará a cabo en el Teatro del Pueblo de la Feria de Guadalupe, donde yo seré el conductor. Como este programa es popular, se queda con ustedes Cachín. Raza, me toca a mí presentarles a las dos triunfadoras del certamen de colonias. Dos chamacas que están como quieren. Y en primer lugar, nada más ni nada menos que llega directamente de la colonia de la Coyotera, la señorita Berta. ¡Ay, Diosito santo! Y en segundo lugar, llega directamente de una de las colonias más populares de Monterrey, de la colonia Independencia, la señorita Patti, que está tan bien como me la recetó el doctor. Estas son las que nos van a representar en el certamen final. Suerte para todas y que haya mucho éxito. Y despidámoslas con un aplauso, pero bien bonito. Ha ha ha.
Marchante, acá están las escobas, éntele a pasar, pásele a comprar escoba barata, pase, marchante. Oiga, mire la escobera mexicana que Adelita le brinda esta escoba que sirve para barrer y para volar. Que la vieja, la tía, la suegra, fíjate, primo, hombre. Pues este güey ni compró nada. Fíjate, ¿por dónde caminas? Que tiene cara de bruja con este güey, la vieja se pasa, mija. Mire, compres esta escoba, es muy buena escoba, barre todo. ¿Cuánto cuesta? 20,000 pesos. Ay, no, está muy cara. No se preocupe, señorita. Esta es para usted. Oye, primo, ¿vas a quebrar la fábrica? ¿Y esta? Para mí. Mire, señorita, si se lleva esta escoba, yo le regalo un pase para que me lleve al cine. ¿Cómo la ve? Y lo mío al revés. Usted me invita y si Dios nos ayuda, ahí de pasada, me invita una riñonada y un café revuelto con leche de cabra. Ay, vámonos. Estos viejos están bien locos. Te dijo ruco. Y a ti, loco. Oye, a propósito, pues si ya tengo que estar yo en el concurso de belleza, pues me nombró juez el presidente municipal. Te encargo el changarro, primo, tú cierras, ¿eh? Pélate, pélate, ándale. Ahí nos vemos, primo. ¿La viste la flor, el padre? ¿Sí, no? ¿Quién la vio? ¿Tú ve bien, eh? ¡Ay, ahí está! ¡Está! ¡Está! Se ve el destello de una centella. En Santa Engracia hay muchos rencores, hay el presagio de una tragedia. Me llevo troncos y palos gruesos, así le dijo Pedro a Gilberto. A María Antonia yo me la robo, o en el intento me quedo muerto. Gilberto Peña le contestó, yo también tuvo cerca de alambre. A María Antonia no la menciones, no más porque me hierve la sangre. Pedro sacó su pistola escuadra y cuatro tiros le disparó. Pero Gilberto ya de tirado con su revólver le contestó. Se escucha el llanto de una mujer que a la cantina llega corriendo. Entra y se dobla sobre el cadáver del que la quiso con tanto anhelo. Pedro García con dos balazos abre la gente y sale al establo. Lleva del brazo a María Antonia, se van en busca de los caballos.
Bajo la lluvia los dos jinetes salen del pueblo rumbo a San Juan. A la distancia se oyen los cascos del Colorado y el Alazán. Amigas, compañeras de partido, es un motivo de júbilo encontrarnos aquí reunidas, porque en unos momentos recibiremos una cantidad muy importante que nos han donado y que servirá para ayudar económicamente a los que tanto lo necesitan, los desvalidos y los huérfanos. Todas las presentes tenemos un gran orgullo porque esto se ha realizado. Hemos tenido el apoyo de los organizadores y del muy distinguido señor presidente municipal, mi marido. Queda aún mucho trabajo que realizar para dar un buen uso a los fondos que manejaremos. ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Bravo! ¡Adelante! ¡Esto es un asalto! ¿Cómo se atreven? ¡Claro que nos atrevemos! Nadie se mueva. Si lo hacen, esta vieja lo paga. Sí, comandancia. Páseme con su jefe. ¡Rápido! ¿Quién habla? ¿Cómo que quién habla? Habla doña Susana, la esposa del presidente municipal. Sí, señora. Dígame, ¿en qué le puedo servir? Por la falta de vigilancia en este local, nos acaban de robar todo el dinero que era de la beneficencia. Eran cuatro tipos, armados y enmascarados. Y se llevaron a doña Fulgencia de la Garza como rehén. Perdone, señora. ¿Y ya está enterado el señor presidente municipal de esto? No tengo ni idea de dónde puede estar el presidente municipal. Búsquelo. Pero primero cierre, por favor, las carreteras, los aeropuertos, ¡el puerto! Pero señora, si aquí no hay mar. Ciérrelo usted, yo se lo mando. Vamos a solicitar que pasen al escenario las siguientes finalistas de este gran concurso de simpatía y belleza. Primero tenemos a la señorita María Guadalupe, por Allende, Nuevo León. Sus medidas son 90, 60, 94. La señorita Lilia Mancillas, por Montemorelos, Nuevo León. Sus medidas 86, 60, 94. La señorita Verónica, por Lampazos, Nuevo León. Medidas 94, 64, 94. La señorita Eutolia, por Villa de Guadalupe. Sus medidas 94, 67, 90. La señorita Patti, del concurso de colonias de Monterrey, Nuevo León. Sus medidas son 87, 60, 87. Y la señorita Berta, también del concurso de colonias de Monterrey, Nuevo León. Y sus medidas son 90, 61, 93. En esta fase de nuestro concurso tenemos ya a las seis finalistas. Como todos saben, estas seis chicas ya son ganadoras porque tenemos seis premios para ellas. Todas recibirán premios que han sido donados por diferentes comercios y expositores de esta feria. Procedemos a abrir los seis sobres que contienen los nombres de las ganadoras. Bien, el primero es para la señorita María Guadalupe, Miss Fotogenia. El segundo es para la señorita Lilia Mancillas, Miss Alegría. El tercero es la señorita Verónica, Miss Organizadores Locales. El cuarto es la señorita Eutolia, Miss Simpatía.
el quinto es la señorita Patty, mi reina de belleza y suplente de la reina, si esta falta. Y ahora, damas y caballeros, tenemos una nueva reina llamada Bertita. ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos a suplicar a nuestra reina saliente, la señorita Gloria Rodríguez, proceda a otorgar el galardón de este concurso de belleza y simpatía! ¡Fuerte el aplauso para Bertita Primera, nuestra nueva reina de belleza! Más fuerte ese aplauso. ¡Fuerte, fuerte el aplauso para ella! Vamos a solicitar la presencia en este escenario del presidente del jurado, que a pesar de que nos pidió estar en el anonimato, es justo un reconocimiento al señor Jesús González. ¡Fuerte el aplauso! ¡Deténganlo! ¡Deténganlo a ese pelafustán! ¡Deténganlo! ¡Vámonos, vente! Este es cuarto parrucas. Sí, vámonos. Shh, tranquilo. Primo Chucho. No me digas Chucho. Bueno, de aquí en adelante te voy a decir Bobby. Es tu talla y es de tafeta. ¿Qué pretendes, primo? Te voy a vestir de vieja. No, ¿qué va a pensar la raza, la familia? Shh, tranquilo, tranquilo. Esta es tu única salvación. Sí, tienes razón. Manos a la obra. Sale. ¡Prende la luz, primo! A ver, ¿qué tal me veo, primo? Ay, a ver, primo. ¿Ya? Igualito a la tía Rosa. ¿Ah, sí? Por eso nunca se casó, por fea y bigotona. ¿Sabes qué? Déjame verte. Sí. ¿Sabes qué pareces? Piruja de zumbido de rancho. Oh. ¡Chafa! A ver, espérate. ¿Qué me falta? Te falta el último detalle. A ver. Espérame. Las toronjas. A ver. ¿Y ahora? ¿Está bien? Oye, ayúdame a acomodarme bien la peluca. ¡Un hombre! ¡Fuera de aquí! ¿Qué está haciendo? ¡Váyase! Ay, pobrecita, ¿qué te hizo? No te hizo nada, ¿verdad? Ya se fue, pobrecita. Viejo pelado. Si así son bien abusivos, ¿qué te hizo? Nada, manita. Sí, lo que pasa es que, mira, primero me quiso agarrar la cintura y luego el hombre. Te quiso mandar, pero luego me quiso agarrar. ¡Otro hombre! ¿Dónde? ¡Y más feo! Espérate. No hagas tanto guato, sonsa. Ah, qué escandaloso está, hombre. ¡Cuidado! ¡Es un chacal! ¡Ten cuidado! ¡Es muy peligroso! ¡Agárrenlo! ¡Que no se escape! Señor presidente municipal. Sí, ¿qué pasa? Con la novedad de que acaban de robarse todo el dinero de la beneficencia. ¿Cómo? Sí, y por si fuera poco, se llevaron a doña Fulgencia como rehén.
A doña Fulgencia. A doña Fulgencia de Garza, señor. ¿Y ya sabe quiénes fueron? Ah, sí. Vaya, menos mal. ¿Quiénes fueron? Unos asaltantes, señor. ¿Y dónde están? Ah, pues quién sabe. ¿Cómo que quién sabe? Bueno, deben de estar dentro de la feria porque mandé al oficial que cerrara todas las puertas de la salida. ¿Por orden de quién? Pues de su esposa. Anda, bueno. Bueno, vamos a la feria. A ver si aprendemos a esos maleantes y sirve de que me entero cómo va el concurso de belleza. Sí, señor, vamos. Mi jefe, ya tenemos los 3-7 en el 12 de la feria. ¿Qué dijo? Que ya tienen localizados a los asaltantes en un stand de la feria. Muy bien, muy bien. A propósito, ¿cómo va el concurso de belleza? Su hija quedó en cuarto lugar. Eso es. ¿Cómo que en cuarto lugar? Ese pícaro de Jesús me las va a pagar. Días para pedir cartas. Pago. Ándale. Ahora sí, eso quería, ¿no? Desabárrala. Por tu culpa perdió mi hija el concurso, ¿eh? No, señor presidente, perdóneme, pero yo, por más que aflojé, pues la raza apretó y ni modo, pues la otra ganó. Digo, ya no fue culpa mía. Se me hace que tú eres el cerebro de esta pandilla de rufianes y asaltantes. No, él es mi héroe. Él es mi héroe. Él venció a los 20 rufianes que lo atacaron. Él solito. ¿20? Él solito, 20. Digo, sí. Hay que ser honestos, fueron 18. Ah. Digo, pero yo solito. Sí. ¿Y esa indumentaria? Pues nomás para sonfiar. ¿Eres Batman? No. ¿Robin? Menos. ¿Superman? No. Yo soy Fulgencia de la Garza Treviño Villarreal Cantú. Ay, mucho gusto. ¿Y tú quién eres? Vengo, voy a ver. Que venga la ambulancia del pueblo por ella. Tú la salvaste. Sí, sí. Recoja su peluca, mijo. Gracias. No, pues es que me ha traído suerte. Oye, qué bien, te felicito sinceramente. ¿Sí? El pueblo entero se va a enterar de este acto heroico. Claro. Tú vas a ser el héroe de esta población. ¡Ay, qué bien estuviste! ¡Que barriste con todo! No, pues dos, tres caratazos, ¿eh? Unas patadas voladoras, un piquete de ojos. Pues, ¿qué me duraron? ¡Desgraciado! Te burlaste de mí. Y esto se lava con sangre. Espéreme, doña Eulalia, por favor, déjeme aclararle. ¿Qué me vas a aclarar? ¿Qué me vas a aclarar? Mamá, déjalo. Fue mejor así. Yo quiero más a mi nuevo novio. Está bueno. Pero no me quedo con las ganas de darle una cachetada guajolotera. ¡Ay, señora! ¡Por favor, señora! ¿Qué te pasa? No, digo, pues que me pongan, digo, los bandidos que quieran, pero con viejas no, hombre. Siempre pierdo. Eso no importa. Tú sigues siendo el héroe. Momento. Exijo que me aprendan este pelado. ¿Por qué, don Julián? Me robó lana en efectivo. Además, un cheque. Así que él o no, quiero que lo entorilen. ¿Es cierto? Digo, él me dio un dinero para... y un cheque para depositar en el banco, pero le juro que yo lo deposité. ¿Es cierto? ¡No es cierto! ¡Claro que no es cierto! ¡Claro que no es cierto! ¡Este es un vil ladrón! Señoras y señores, ladies and gentlemen, no sé de qué se trata, pero creo que están cometiendo una tropelía atropellada aquí con mi primo. Yo meto las manos a la lumbre por él. Gracias, primo. No se vaya a quemar, Melitón. ¿Más? Primo, cámbiate de garras, así te ves muy ridículo. Ay, gracias, primo. Oye, no, y me vuelves a salvar, porque fíjate que precisamente aquí traigo la ficha de depósito que prueba que yo deposité el dinero al banco y el cheque que me dio. Para que se le quite lo abliche. ¿O sí? Esto prueba que eres inocente. Ahí está. Pero ¿cómo eres animal? ¿Por qué? Depositaste la lana en una cuenta equivocada. Ah.
Pues es que estoy sonso. No se fije, don Yuli. Es que de vez en cuando se le van las cabras, the goats. No tiene importancia, don Julián. Se habla por teléfono al banco y se aclaran las cosas. Lo que sí que este hombre es el ejemplo del pueblo mexicano. Y aprovecho el momento, compañeros, para manifestarles a todos los aquí reunidos que el partido necesita sangre nueva, gente con ideales, para que la revolución llegue a su punto en que está... ¡Pues si nadie me hace caso, hombre! ¿Qué pasa? Mi vida, Bertita preciosa. Bueno, hay que reconocer que ese supuesto pícaro, pues no tiene muy nueva la sangre, pero es un suertudote. Es más, te voy a llevar en la noche a bailar, pero en grande, ¿eh, mija? Dejándome en el